Bueno, sí, bueno, ahora yo creo que es un poco en todos los países. Pero bueno, en el caso de España es difícil porque todavía queda mucha concienciación, tanto a nivel de las empresas, que todavía hablamos mucho de ciberseguridad, pero luego en el fondo gastamos poco, ¿no? No somos conscientes de real de los peligros. Entonces, claro, es muy complicado trabajar con muchas empresas, todavía no son conscientes de todos los peligros que hay en Internet, etcétera. Y luego a nivel de profesionales también hay una escasez, ¿no? Falta mucho talento, ¿no? Lo que se habla mucho de talento, pues en ciberseguridad falta muchísimo, la El verdad. problema de las empresas es cuanto más grandes, más fácil es hackearlas, más posibilidades tienes de poder entrar en ellas. Y cuanto más pequeña, pues menos vectores de ataque encuentras. Cuando no encuentras esos vectores de ataque, pues entonces empiezas a mirar los eslabones de la cadena. Te pongo un ejemplo. Tú puedes, una empresa de seguridad nacional puede ser muy potente, puede ser muy fuerte, pero esa empresa trabaja con otras empresas, tiene otro grupo de empresas. Si yo no puedo hackear esta, sí puedo hackear una empresa que sea un proveedor de esa empresa y de ahí, que es lo que he hecho alguna vez, de ahí he saltado a la que no podía. Muchas veces cuando la gente trabaja en hacking ético, cuando llega a trabajar, es un gusto porque si realmente te gusta, es como no trabajar. O sea, al final vas al trabajo y dices, vale, me están pidiendo que ataque esta empresa, me están pagando por hacer algo que me gusta. Entonces, ponerle pasión por aprender, ponerle constancia para aprender y pensar mucho que cuando eso dé su fruto, luego realmente el trabajo es bastante ameno. Que no hace falta financiación si tienes una buena idea. Que lo que hay que hacer es luchar por el proyecto y dejarse la sangre en el proyecto. Pero realmente no hace falta tener dinero para luchar por una buena idea y para que te salga rentable. No hace falta. Luchar por la idea. O sea, intentar buscar los contactos, enfocarla bien, buscar que realmente la idea sea rentable, o sea, y diferenciar entre pasión e idea. O sea, una idea de negocio es una idea de negocio y tiene que ser rentable desde el primer momento. Si no, ya estamos hablando de pasión y un pasión es hobby. Entonces, si es hobby, pues los hobbies no te dan de comer. Este es el tercer evento que organizamos especializado en ciberseguridad. Los anteriores se centraban sobre todo en firmas de antivirus y en otros operadores especializados en este sector, pero decidimos hacer un evento por y para los hackers. Hemos hablado de tema de financiación en el mundo del hacking, del sistema universitario, porque al final formarte y ser un hacker es complicado. La gente lo que hace es ir a cursos muy especializados, a máster, asistir a formación internacional dentro de este sector, porque es la única manera de evolucionar como profesionales y de tener un nombre. También hemos hablado del juicio que ha habido recientemente contra los integrantes de la cúpula de Anonymous en España, y todos ellos han confirmado que al final eran una cabeza de turco, puesto que realmente los hackers que tienen un prestigio y un nivel a nivel internacional y también en España son personas a las que es muy difícil localizar. Y la conclusión a la que hemos llegado es que en todas las startups, ya sean de ciberseguridad o de otros ámbitos, si tienes una idea y no va bien, debes de cambiarla por otra lo antes posible con el objetivo de vender tu producto. Es decir, hay que ser muy flexibles y tener unas miras de cambio si ves que una idea no impacta en tu nicho de mercado.